damos un paso hacia adelante y desde esa posición, manteniendo el equilibrio, abrimos los brazos y nos pasamos la pelota de lado a lado, siempre pasándola en la mitad del cuerpo. Cambiamos ahora la posición de arriba abajo y por último en diagonal. Haríamos lo mismo cambiando de pierna. Desplazamiento en línea recta, un pie delante del otro, hacia adelante y hacia atrás. Nos colocamos entre dos objetos pequeños. Pueden ser pequeñas botellas o pequeños cojines u otros objetos. Desde ahí nos apoyamos sobre una pierna y la otra la pasamos por encima del objeto que tenemos delante y volvemos hacia atrás pasando por el objeto que tenemos detrás. Para este ejercicio utilizamos dos cojines pequeños o toallas enrolladas o cualquier superficie inestable de material deportivo. Desde ahí nos colocamos encima de ellas, un pie encima de un cojín y un pie encima del otro. Colocamos brazos en cruz y desde ahí haremos zancadas laterales para quedarnos apoyándonos en equilibrio con una pierna. Muy importante, contracción abdominal y que la espalda esté lo más erguida posible. El primer ejercicio que voy a hacer consiste en hacer presión con la planta de los pies en una pelota de tenis. Voy a realizar 10 círculos hacia afuera y 10 círculos hacia adentro. Este mismo movimiento lo voy a repetir con el pie izquierdo. 10 hacia un sentido y 10 hacia el otro. Hago equilibrio con mi pierna derecha desde esta posición con mis brazos en cruz, los llevo al pecho y desde aquí voy a inclinar mi cuerpo hacia el lado de la pierna que tengo en apoyo y después voy a cerrar los ojos con los brazos en cruz. Doy pasos al frente, empezando con la pierna derecha, sin que la rodilla sobrepase la punta del pie y a su vez giro el tronco hacia ese mismo lado. Vuelvo a posición inicial para dar otro paso con la otra pierna. Giro el tronco y vuelvo atrás.